En este bloque te queremos contar todo lo que ocurre de norte a sur y lo que tú necesitas saber para estar informado en relación a proyectos, iniciativas y programas que Corfo tiene para ti. Corfo te cuenta lo que pasa en tu región. Comenzamos con Región de Magallanes. Con el escenario de las Torres del Paine de fondo, se realizó el lanzamiento del proyecto de difusión tecnológica financiado por Corfo en la Región de Magallanes. A través de la agrupación medioambiental AMA y la Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos, se concretó el proyecto Torres del Paine, construcción de un destino sustentable. La idea es establecer un modelo de gestión de residuos en el sector, transferir e instalar herramientas, capacidades y conocimientos para la implementación y distinción de turismo sustentable. Región Metropolitana. Una exitosa gira a España con actividades en Madrid y Barcelona realizó la directora regional metropolitana de Corfo, Claudia Labé. En la visita abordó temas sobre TICs y ciudades inteligentes. El encuentro Chile Oportunidades de Negocio en el sector TIC Chile-España fue organizado por ProChile con el apoyo de Iberoamérica Empresarial y el diario español Expansión. La directora expuso ante más de 80 empresarios acerca de los apoyos gubernamentales a la producción que hay en Chile, asegurando que tenemos el desafío de diversificar una economía basada en los recursos naturales y encaminarla hacia la sociedad del conocimiento. Región de Arica y Parinacota. La industria metalúrgica y metal limitada recibió bonificación a la compra de bienes de capital para regiones extremas el año 2014, conocido como el DFL-15. El DFL-15 subsidia hasta el 20% de la inversión para mejorar capacidades técnicas y físicas de las empresas que permitan mayor eficiencia, capacidad y calidad de los productos o servicios desarrollados. El aporte realizado por Corfo pretende potenciar la actividad económica de empresarios regionales que permitan aumentar el empleo y la competitividad de las empresas. Región de los Ríos. Un innovador proyecto busca modernizar y mejorar la calidad de servicio en la región de Los Ríos. Se trata del programa Gestión de la Innovación para la Municipalidad de Valdivia, un programa de Corfo que tiene como objetivo la promoción y el mejoramiento de la calidad de vida de la comuna y sus visitantes, potenciando el desarrollo local a través de una gestión municipal moderna y eficiente, enfocada en la excelencia, el servicio, la participación ciudadana, competitividad, promoción y generación de una cultura de la innovación. Al lanzamiento asistió el director regional de Corfo, Ricardo Milán, quien valoró la iniciativa asegurando que esto sirve para satisfacer en forma oportuna las demandas de la comunidad, incrementando el valor que la municipalidad aporta a la sociedad. Región del Maule. Terminamos este primer bloque de Corfo Te Cuenta con la ganadora del Premio PYME Mujer de la Región del Maule. Ella es de Curicó y su nombre es Isabel Pérez González, dueña de Flexocar. Con mucho esfuerzo sacó su idea adelante y hoy es dueña de una empresa especializada en la fabricación de productos impresos en litografía y flexografía, con tecnología de punta que permite mayor calidad y rapidez en los procesos de producción.